Yep, jóvenes, muy buenas a todos, soy Ñaku y aquí seguimos con Aborion, dándole caña al tema. He de decir que he vuelto a empezar, me he recuperado un mini ordenador que tenía por ahí perdido, con muy poco potencial, pobrecico, pero he montado un servidor de Aborion. Lo voy a testear en este capítulo y durante el día de mañana, y si veo que va bien, pues ya os lo diré en el siguiente capítulo de Aborion. En este no, en el siguiente os comentaré pues si la cosa funciona y para los que queráis entrar, pues libres seréis de ello. Pero bueno, ahora lo que nos toca, seguir por aquí. Aquí estábamos con el cubo Borg. Como he vuelto a empezar, me he dedicado, como veis, he visitado muy pocos sectores, pero me he dedicado a sacar dinero, ¿vale? A recolectar titanio a saco, titanio, 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 salvajear, etcétera, etcétera, etcétera. Sacar mucha pasta, venderlo todo. Y nada, pues vamos a explorar un poquito la zona antes de irnos por ahí. Me gustaría ver esta señal de aquí, ¿vale? Que es la única misión que tenemos de momento, la Distress Signal. Pero veremos a ver. Vamos a ver, vamos a ir yendo hacia abajo. Aquí no había nada, vamos para aquí. A ver qué nos encontramos. ¡Wop! Zona de asteroides. ¡Atención! Zona de asteroides y me detectan que aquí hay algo. Mira, titanio. Zona de asteroides. Y por aquí tenemos algo. Por suerte son amiguetes, cosa que es buena. Hierro, hierro, hierro. Más hierro. Más hierro por todos lados. Hay un montón de hierro aquí para sacar. ¡Eh, titanio! Ahí tenemos. Ahí tenemos titanio, por aquí tenemos hierro. Más hierro. Me tampoco hay una barbarie, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Atención! Eso era un asteroide reclamable. Ahora no sé dónde coño estaba. Este de aquí. Esto es reclamable. A ver, que no haya nada más por ahí. Hierro, esta es una manera importantísima, de ver qué hay por... Oh, titanio aquí. Dos de titanio. Sí, señor. Vale, pues vamos a reclamar nuestro primer asteroide. Oh, ya estamos aquí. Frénate, frénate que me hostio. Frénate que me hostio. Me hostio. Toma. Me he hostiado. Madre de Dios, esto de las hostias es increíble. He visto viniendo hasta aquí hasta 7 asteroides de titanio, ¿eh? Ojo, telita, ¿eh? Me he puesto notita en este sector porque vendré a por todo. Vale, vamos a reclamarlo. Pero en esta zona no me interesa de momento fundar minas ni nada. De momento no, porque me quiero ir rápido. Voy a hacer una exploración rápida y me quiero ir ya para el Naonita. Así que lo vamos a vender. 47.000, patapá. Ahora mismo lo que hago es ganar dinero, ¿eh? Piratas... vender todas las torretas ya, todo lo que me den de hierro ya a venderlo, a no ser que sustituya algo que ya tengo. Así que nos vamos, vamos a otro sector. Qué guapo el... Uf. O sea, hay algunas cosas muy guapas, Uf, cuando mejoren este juego y le pongan muchísimas más cosas, va a ser la hostia. En serio, Vamos para otro sitio. Otro sector vacío, pero con una bonita estampa. Sí, señor, muy guapo. ¡Hostias! Era una trampa, hemos llegado al sector de la señal y era una trampa. ¡Qué hijos de...! ¿Cuántos hay aquí? ¿Pues a ver los enemigos? ¿Pero qué es esto? A ver... ¿Por qué no me sale cuántos piratas hay? Pues vamos para allá. Llevo bastante, bastante potencia de fuego, pero aguanto... poquito, aunque voy de titanio, pero el cubo Borg este no daba más, sinceramente. Si eso le doy en algún momento, a ver si le peto algunos thrusters. A los motores, ahí fuera, motores fuera. Ah, toma por culo. Bueno, por suerte, bueno, ahora ya son dos. Bueno, me han quitado un cuadrito, dos cuadritos casi. Lástima que no haya un zoom, Ojalá metan algún día algo para poder ampliar, porque molaría mucho. Desde lejos poder apuntar
a las cosas importantes que quieres. Y sobre todo, torretas, trastes, motores. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una cosita azul! Uy, tenemos uno muy cerquita al lado. Vamos, vamos, vamos. Motores, motores, motores. Motores, motores arriba. ¡Hala! Cascarla. A ver cómo giras ahora, campeón. Ya me han quitado mitad la vida, ¿eh? Oye, pero ¿cuántos hay? ¡Por Dios! Quizá no tengo tanta potencia de fuego como pensaba, ¿eh? Mierda, mierda, que no puedo disparar hacia... Estoy girando muy lento y no sé si es que me han petado algún thruster o algo, ¿eh? Sí, 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 algo me han petado, ¿eh? Voy a tener que salir pitando de aquí, ¿eh? Voy a tener que salir pitando, me voy a ir para aquí, como sea. Tiro para adelante, me han petado los thrusters. Hijos de... Ah, el problema es cómo giro. Hacia allí. Ese es el gran problema. Vamos a tener que hacer un arreglo de emergencia, ¿eh? Y de hecho, si hacemos un arreglo de emergencia, pues ya de paso no nos vamos. Esta es otra de las cosas buenas de esto. A ver, 5 segundos más. ¡Hala! Arreglado. A tomar por culo. A por ellos. De nuevo. Vale, solo quedan 4. Cuesta mucho, ¿eh? Cuando arregláis sin ir a un repair dock o a un shipyard, cuesta muchísimo más, ¿eh? Tanto con dinero como con dinero como con materiales. No hay que hacerlo, ¿eh? Lo que pasa que es que hay tanta cosa para recoger aquí que me sale muy mal irme. Muy, muy, muy mal. Venga, vamos. Tendría que ponerme algo de armadura. Lo que no entiendo es por qué me petan los trastes. No me los debe pillar el Phil. Ya me han petado un traster delantero. No entiendo por qué. Teóricamente está cubierto por el film. Es curioso. Tengo que revisar esto bien, ¿eh? Hostias, que este es grande. Es que ya giro bastante peor, ¿eh? Bastante, ¿eh? Ya me han petado uno de un lado. Para cascarla. Siguiente. Y creo que ya quedará el gordo. Oh, de puta madre. Vale, el gordo. Vale, a por los trastes. Bueno, no, mira, primero voy a por las torretas ahí detrás. Me aún queda ahí una. Vale, fuera. Vale, ya tiene 0 micrón. Este ya no me peta. Fijaos que a la derecha, aquí, veis, firepower, 0 micrón. Esto es que ya no le quedan torretas. Por lo tanto, ahora ya puedo estar tranquilo. Esto es una manera buena de ver cómo le vais destruyendo las torretas. Es importante, ¿eh? Donde apuntas a todas las naves, etc. Vale, a cascar. Y ahora a recoger todo porque aquí me han soltado de todo, ¿eh? Vale, me he hecho unos pequeños cambios en la nave. Aunque no quería invertir demasiado en esta porque me quiero cambiar de material. Pero bueno, lo que he hecho ha sido asegurarme de que tengo cubiertos por los field generators, por los integradores. Y he puesto unos pequeñitos, planos más bien, en los lados con un poco más de thruster y delante. A ver, y uno más de energía. A ver si así la cosa va un poquito mejor.
Tengo tripulación suficiente, así que no debería pasar nada. Pues no tenemos misión ahora, así que... Ah, sí, aquí la tenemos. Menos 26, menos 448. ¡Ey! ¡Aliens! Ah, son amiguetes. No pasa nada. Hostia, un cementerio y encima no puedo irme. Tienen alguna nave que bloquea el salto de hiperespacial. Así que... ¡Hostias! 124 de poder de fuego. ¡Atención! Rápido, coordenadas ya en algún lado para irme. Me tendría que haber puesto armadura. Ahí los thrusters, los thrusters. Joder, mía, me está reventando. Fuera el otro. Vale, ahí tienen las torretas. Creo que ya están. Ah, no, tío, todavía no. Las tienen en medio. Me va a petar, Creo que con esta y con ninguna más voy a luchar, Estoy a punto de morir. Reventé. Madre mía. Potencia de fuego 120 y pico. Bueno, pues así vemos qué pasa cuando mueres. Pues cuando mueres, vuelves a tu sector inicial. Aquí lo vemos. Y si quieres recuperar tu nave con las cositas que tiene, a volver hasta aquí. Pero claro, empiezas con tu dron. Así que tienes que volver a crearte una nave con el material que tengas. Lo que guardas es el dinero y el material. Los objetos también los guardas. Pero tienes que ir a recuperar todas las cositas. Madre mía, pero qué cabrones. Encima no me he fijado ni si eran piratas o no. Vale, pues reconstruyamos algo y vamos a buscar nuestras cosas. Bueno, pues ya me he pasado un buen rato montando una nueva nave. Como veis, me he creado una versión de la Enterprise así bastante cutrecilla. Ojo que es pequeña, Es casi igual de pequeña realmente en volumen que la nave Borg que tenía cuadrada. ¿Por qué? Porque estos son bloques de uno por uno. De uno por uno muy pequeñitos, lo cual me da igualmente solo para tres sistemas. Me he pasado un buen rato mineando, cogiendo pasta, explorando un poquito más, sobre todo para minear más y pillar piratillas. Sigo teniendo una potencia... Tengo tres torretas, pero mi potencia de fuego realmente es poca. O sea, no puedo hacer nada. Me he venido aquí cerca de donde estaban la base pirata, pero son demasiados. Ahora mismo para mi nave, Luego la mejoraremos, pero bueno, luego, no sé cuándo. Pero bueno, vamos a investigar un poquito por aquí. He tenido mala suerte porque la parte de abajo está... He empezado ya el juego estando enemistado completamente con una facción vecina y es jodido cuando te pasa algo así. Aquí tenemos otra, pero uf, 17 naves. Madre mía. Madre de Dios. Venga, vamos a investigar por ahí. Ojo, que aquí me comenta que hay objetos. Objetos valiosos. Ah, bueno, en cuanto a sistemas, las torretas que llevo ahora son peores que las que tenía antes, porque evidentemente las que llevaba antes eran las que tenía mejores. Por lo tanto, ahora las que tengo pues no son tan buenas. De sistemas ahora mismo voy con el detección de objetos... Y con uno que me da más uno a todas las torretas, con lo que puedo llevar tres de armadas. Y uno simplemente de energía. Generalmente llevo el de comercio, pero como ahora mismo no voy a comerciar y tengo muy poca capacidad de carga, no me hace falta. Así que vamos a ver qué demonios hay por aquí. Vamos a ver. Seguramente será... Madre de Dios, esto está lleno de... Y aquí tenemos titanio. Ninguno de estos es para pillar, así que nada. Vamos a ver por aquí. No veo así particularmente nada. ¡Hostias! Este parece que sea... ¡Madre mía! Esto es muy grande, Voy a ir a ver este. ¡Hostias! ¡Headhunter! Fuerza 18.
No tengo potencia. Activemos torretas. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Voy a tener que pasar ya a hacerme nave exploradora y pasar a ir un poquito más a combate. Vale, ya podemos hacer algo. Vale, un motor fuera. Vale, otro fuera, otro fuera. Perfecto. Thrusters. Fuera. Otro fuera. Esta ya casi no se mueve. Vale, me está disparando desde ahí arriba. Cabrona. Desde adelante y desde arriba me está disparando. Vale, motor fuera. Voy a ir a por la torreta. Vale, fuera. No. Voy a poder ni con tres, ¿eh? Atención, ¿eh? Esta ya no tiene torretas. Voy a ir a por la otra. Vale, la torreta la tiene arriba. Y en medio una. Ahí. Donde los thrusters. Hay que fijarse mucho en estas cosillas, ¿eh? Me van a petar otra vez, ¿eh? Va a ir justo, justo, ¿eh? Vale, perfecto. Hemos podido con tres de milagro. He estado, fijaos, ¿eh? Firepower aquí abajo, 0 Omicron. A esta ya le he petado las torretas. Aquí tenemos algo. Un chip. ¿Qué más tenemos aquí? Otro chip. Venga, vamos a acabar de petar esta. Es lo bueno de ir a por... sobre todo, ¿eh? Torretas, trastes, motores... Depende de lo que queráis, ¿eh? Si sois piratas y vais a por cargueros, naves, etc., lo primero que tenéis que ir es a por los... A por los engine, a por los motores. Porque si no, se os van a ir. Es así. Ahora ya podemos acabar con esta tranquilamente. Muere asquerosa. ¡Oh! Y un colorcito para pintar. Para que le reviento el motor, pero bueno. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Una torreta. Y un chip. Y 15 de hierro. Mira, y ahí tenemos dinero. Bueno, 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 bueno. No ha ido mal. Contra 3 podemos. Justo. Muy justo. Contra 3 podemos. La siguiente que me haga. De hecho, cuando acabe de explorar un poquito. La siguiente que me haga ya será. Una para combatir, ¿eh? Para ya controlar toda esta. Toda la zona exterior. Madre mía, 222.000 de hierro. Atención. ¡222.000 de hierro! Esto es una maldita locura. Esto lo voy a poner como nota en el mapa. Mira, ya tenemos los asteroides. Perfecto. Asteroides grandes. Hostia, qué guapo. Vamos a seguir investigando. Y si pillo un repair dock o un shipyard... ¡Uy! Mira, titanio, 7.000. Bueno, tampoco es mucho, pero bueno. Por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Por aquí tiene que haber algo... Que no detecto, pero tiene que haber. Seguro. No sé el qué, pero bueno, vamos a seguir investigando. Oh, aquí detecto algo. He pasado ya por un repair dock. Hemos reparado completamente, no nos ha costado tanto, la verdad, hemos tenido suerte. Y aquí sí que detecto alguna cosita. Las balizas se pueden leer desde la distancia, ¿eh? Vamos aquí. Oh, qué bueno. Esto es importante. Mira, nueva misión, Operación Exodus. Ojo, ¿qué significa esto? Esto significa que ya tengo una coordenada. Sabéis que el mapa va por coordenadas X y Y. El número 72 lo que me indica es que es un tipo de señal. De la señal 72 ya conozco la variable X. Ahora lo que me falta encontrar es otro que sea el 72, pero que sea la Y. Que si, ojo, si encuentro un
50 y me da la Y, no me sirve de nada. Tengo que encontrar, de cada número, tengo que encontrar la X y la Y. Así que, ya lo tenemos. Ojo lo que me he encontrado aquí, en el mismo sector donde estaba la baliza. Es que no se ve una mierda. Como está todos con el gas este... Hostia, es que mola mucho. De repente, me iba acercando y me he dado cuenta de que aquí hay pequeños restos de naves. Pero ojo, esta es una mierda porque tiene 770 de hierro. Pero esta ya tiene 6482 de titanio. Ojo, ojo, esto, a anotarlo en el mapa. Y cuando haga rutita de recuperación de naves, de material de naves, asteroides, etc. Yo es lo que suelo hacer, ¿eh? No mezclo, ¿eh? Generalmente exploro y luego voy a una tarea concreta, porque así me pongo todas las torretas de un tipo. Si voy a minear, me pongo todo el máximo de torretas de minear. De salvaging, todas de salvaging, de recuperación. Para combate, lo máximo de combate, etc. Vamos a seguir investigando por ahí. Toma ya, más asteroides. Estoy teniendo suerte ahora, ¿eh? Ah, este creo que sí que es pillable ya. Aquí hemos detectado también cositas. Capaz soy de hostiarme, ¿eh? Ahí está, sí, sí. F, reclamar. F, vender. ¡Uy, mira, qué bien! Vamos a vendérselo a Duo Dominion. Me interesa muchísimo subir la reputación con estos. Me dan muy poca pasta, pero tengo que subir. Patapam, perfecto. Y creo que había otro. Este puede ser que también lo sea. Es importantísimo, ¿eh? Es una de las maneras más rápidas de subir la reputación, más fáciles de subir la reputación, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué he encontrado otro? Vale, Duo Dominion. Perfecto, estos son los que tengo que subir como sea. Hostia, si subiera Duo Dominion la cosa cambiaría mucho, ¿eh? Mucho. Qué cabrón, este no es. Hostias, qué guapo. Hay algunos sectores que realmente es... te dejan impresionado, ¿eh? Aquí estoy detectando cositas. Hostia, ¿será este solo? No me fastidies que es un sector con un único... Ah, no, coño. Hostia, aquí hay uno solito. Fijaos qué bueno. Hostia, qué grande. Y aquí tenemos porrón más. Oh, 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 mira. Este es pillable. Qué guapo. Vamos a pillar este primero. Quiero ver... Tendría que haber una manera rápida de ir para atrás y para adelante. Vamos a ver cuánto tiene este. Atención con el asteroidito, ¿eh? 85.571 de hierro. Anda, que llega ese este de titanio y nos... Vamos, increíble. Vamos a pillar el otro, que es el que interesa. A ver si se lo podemos vender también a Duo Dominion, porque hemos de subir la reputación con ellos como sea. Bueno, como sea no. Podríamos no subirla, pero me interesa. Voy a por el otro. Vamos para allá. Ahí está. Reclamar. Y vamos a vendérselo. ¡Ay, no podemos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Vale, pues de Above Kingdom. Mientras no sean piratas, me da igual. Así que vendemos y listo. 7.942 de reputación. A ver, ¿dónde están? Aquí lo tenemos. Bueno, hemos subido un poquito. Estamos en neutral, pero bueno. Estos me interesan. Menos 85.000. Madre Dios, no les tengo que vender asteroides ni nada. Madre mía. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos inspeccionado una buena parte del mapa. Bueno, al menos grababa, habréis visto poco, pero realmente he realizado unos cuantos bastantes saltos, ¿eh? Y ya para el siguiente ya vamos a hacer algo. Vamos a meternos ya una nave un poquito más grande. Voy a hacer una Enterprise ya, pero de 2x2, decente. A lo mejor lo que me tiro es, en vez de hacer la Enterprise esta, que es más la estándar, voy a hacer la NX-01, que es la del último Enterprise. Bueno, el último en series, pero el primero realmente en tiempo. Y que me parece que va a ir bastante mejor para quitarlo de abajo y hacerlo más planito. Y ver más cositas. Y no sé si ya iríamos a poner el Nanoite. Ya veremos, a ver lo que hacemos. Espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!